elegancia. Parece que vas a casarte. No, no me voy a casar, pero voy a trabajar. ¿Quién te cree? John Austin me pidió que le ayudara con la fiesta del Myerton. ¿No lo recuerdas? Ah, sí, las amenazas telefónicas. Sobre todo seguridad. Si juntáramos todos los capitales de los invitados, casi igualarían el Tesoro Nacional. ¿Cómo va lo de Nancy Clark? Bueno, Aira ya analizó las posibilidades del anuncio donde solicitan a una mujer maravilla. ¿No ibas a hablar con ella? Lo hice. Y estoy convencida de que está involucrada en algo muy grande y muy malo. Bien, si me necesitas, estaré en el Myerton. Oye, Steve. ¿Por qué te vas si apenas son las 3:30? Es que tengo muchas cosas que hacer. Ni te apresures. Ninguna de las modelos estará libre hasta que termine todo su trabajo. Diana, ¿de qué estás hablándome? Pues... ¿Coronel Trevor? Sí. ¿Cómo está? John Austin me pidió que lo atendiera. Quiere que le muestre una salida de emergencia que usted no revisó. ¿Se la muestro? Sí, vamos. ¿Tienes algo para mí? Mira, esto. Qué bien. Se ofrece buen sueldo a mujer alta y atlética. 5554492. Qué bien. Al menos conseguí algo bueno por esta tarde. Debe ser el anuncio que ella vio. Hasta a mí podría tentarme. Bravo por Aira. 5554492. Ah, sí. Disculpe, olvidé por completo a dónde hablaba. ¿Desea dejar recado, señor Percy? ¿Percy? ¿Percy? Sí, Edgar Percy. ¿Cuál es el recado? Bueno, ya no importa. Yo llamaré más tarde. ¿Qué pasa, Sergiana? Creo que iré...